De hecho, en algunos países, ¿verdad?, se evalúa así como algo ya parte normal de las relaciones entre los seres humanos. Quienes buscan una aventura tienen espacio para relacionarse. Según datos de la Alcaldía de San Salvador, en 2002 existían registrados cerca de 200 negocios entre moteles, hospedajes y pensiones, lugares comúnmente visitados por las parejas infieles. Para 2013, según los registros, 357 establecimientos entre hoteles, moteles y hospedajes. A esto hay que sumarle los que operan ilegalmente. Y la infidelidad también tiene espacio en la web. Mayor facilidad de establecer contactos con diferentes personas que conocidas o desconocidas, pero que de alguna manera comienzan a hablar de afectos y comienzan a estimular, ¿verdad?, las carencias que muchas veces se tiene efectivamente. www.ashleymadison.com es la red pionera en contactos para infieles. Tiene presencia en 17 países y cerca de 27 millones de usuarios. Y es un negocio redondo. El mercado de las citas por internet tiene un valor de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. El 30%, cerca de 450 millones de dólares, corresponde a los infieles. Entre las causas del engaño, cotidianidad en la relación de pareja, falta de responsabilidad de uno de los cónyuges, poca comunicación y sí, en algunos casos, por el mayor conocimiento de la vida sexual y el derecho a recibir placer. Tenga en cuenta que el 35% de los hombres suelen presentar episodios de eyaculación precoz. El 40% de mujeres no suelen experimentar orgasmos todo el tiempo. El 20% no suelen experimentar orgasmos, punto. Entonces, eso podría comenzar a mellar la estabilidad. Si hay una infidelidad de pareja es porque hay alguna necesidad afectiva o sexual o de comunicación, ¿verdad? Muchas veces son excusas y muchas veces son patrones que seguimos para fortalecer nuestra autoestima o nuestra propia personalidad o nuestra propia aprobación. Pero detrás de la aventura y el negocio de la infidelidad están las consecuencias. Hay muchas personas que están siendo víctimas de un cuadro de violencia por infidelidad en el hogar, y ese cuadro viene a presentar ya también sintomatología física, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos personas que consultan por cefaleas, consultan por problemas de ansiedad, problemas de depresión. Hay personas con intentos suicidas. Es mejor decir, mejor hasta aquí y continúo con otra persona. Pero en ese ir y venir con una, otra, estamos agrediendo emocionalmente a otra persona. De no inculcar los valores y responsabilizarse con la pareja, los infieles seguirán en su búsqueda, con las consecuencias que eso conlleve. Ricardo González, TCS Noticias.